El pasado lunes 24 de mayo de 2021, la base de la Fuerza Aérea de Nellis en Nevada, Estados Unidos, informó de la pérdida de un avión de combate, aunque los reportes iniciales daban una información muy escasa. Siendo que solamente se indicaba que un avión que había despegado de la base aérea Nellis se estrelló alrededor de las 2:30 pm en un área residencial del condado de Clark y a tan solo 12 millas del centro de Las Vegas, comúnmente conocido como The Strip. Sin embargo, horas más tarde y hacia la noche de ese mismo día, finalmente se conocerían los detalles del accidente, confirmándose que se trataba de un avión agresor, Mirage F1, perteneciente a la firma Draken International. A la vez que informaciones posteriores también confirmaron el lamentable fallecimiento del piloto de la aeronave, y si bien el impacto ocurrió en una zona residencial, afortunadamente no se reportó ninguna pérdida que lamentar en tierra. Y por su parte, Draken emitió el siguiente comunicado. Draken ha recibido noticias de un avión caído tras despegar en la base aérea de Nellis y la trágica pérdida de uno de nuestros pilotos. Nuestros pensamientos y oraciones están con las personas y familias afectadas por este evento. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudarlos en este momento de necesidad. Y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y locales, así como las agencias de investigación, para determinar qué condujo a este trágico accidente. Siendo que el comunicado de Draken confirma la información ya conocida, aunque de momento se desconocen las causas exactas del accidente, pero debido a los testimonios de residentes de la zona, se ha especulado que habría sido consecuencia de una falla mecánica y específicamente una falla de motor. Sin embargo, hay un giro bastante interesante en esta historia, y es que Draken es una firma especializada en entrenamiento de pilotos de combate, y su flotilla cuenta con decenas de aeronaves adquiridas de segunda mano a diversas fuerzas aéreas. Por lo que el Mirage F1 perdido por Draken originalmente perteneció al Ejército del Aire de España y en su momento fue evaluado por autoridades argentinas como una opción de bajo costo para mantener su capacidad de combate con aeronaves supersónicas. Sin embargo, y como todos sabemos, Draken se adelantó en las negociaciones y ante la falta de resolución argentina, finalmente Draken se hizo con estas aeronaves, que en un triste giro del destino vuelven a ser noticia. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.